Gracia, hoy tenemos un día verdaderamente señoras fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Aquí están los jugadores. Bueno, la preparación previa al partido ha sido fantástica. Ahora el problema es que el encuentro siga por ese mismo camino. Así que comenzamos una vez. Santos Laguna. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Mozo. Un pase bien medido. Buscó el espacio. Atención con esta. El cabezazo. Gol. ¡Chivas de Guadalajara! El comienzo del partido ha sido fantástico. Espero que este gol tempranero abra el partido y que ese sea sencillamente hermoso. Tremenda técnica de cabeceo, valió todo. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. Es un super comienzo, hasta ahora muy bien. Seguro que esta anotación les va a dar confianza. Pero que no se duerman en sus laureles. Lozano. Castillo. Padilla. La controla Beltrán. Guzmán. Balón para Marín. Beltrán. Esta es muy buena. Marín. ¡Gol! ¡La clavó! ¡Es espectacular el gol que buscaba! Ya ganan por dos. ¿Se viene la goleada? Y la acomoda como si lo hubiera movido con la mente. Sí, no importa qué tan buen portero seas. Nunca, nunca vas a alcanzar un disparo así. Son dos goles ya sin recibir respuesta. Eso enredó mucho al rival. Se puede ver a su entrenador gritando en la línea de banda, diciéndole a su equipo que se calme. Autocontrol a partir de ahora. Se va abriendo paso. ¡Hace una jugada fantástica! Y va para adelante. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Lozano. Envío profundo a la carrera. ¡Hacia el centro! Y van atrás por dos goles. Se les está poniendo difícil. López. Un pase sin ton ni son. Muy malo. Han pasado 15 minutos. Santos Laguna. Necesita recuperarse de un gris inicio. Ya consiguieron armar buenas jugadas. Esto podría ser un buen comienzo. Lozano.
¡Atraviesa por aquí! ¡Tira! La intercepta sin problema. ¡Qué buena coordinación! Padilla. Beltrán. Marín. Beltrán. Balón para Marín. Le gana como si estuviera hecho de hule. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. ¡Vaya parada increíble! El portero rechazó fabulosamente. Fildeó muy bien el balón y no fue nada fácil. Una gran atajada. ¡Marín! Cabezazo efímero que tuvieron. López. Sordo. ¡Qué buen balón! Lozano. ¡Impresionante disparo! ¡Le quedó el remate! Hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. ¡Lozano! ¡Lozano! ¡Gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante anotación! La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. ¡Ja! ¡Con qué maestría lo hizo! Parece que ya lo había hecho un millón de veces. Sacan del medio. Tan solo un gol los separa. Esta anotación modifica totalmente el encuentro. Momento de ir por el empate. Saque desde la banda. González. Balón para Orozco. La controla Guzmán. Marín. Va hacia el extremo izquierdo. Mariscal. Ahora Lozano. Se la consiguió arrancar de los pies. González. La controla Mozo. Padilla. Mariscal. ¡Qué buen engaño! Lozano. ¡Metió el disparo! ¡Excelente control de la pelota! ¡La juega! ¡Impactó el balón! Y se las arregla para que no entre esa pelota. Pensó que iba a superar al portero, ¿no? ¡Ojo con este córner! ¡Puede ser el bueno! Buen despeje. Y ahora se viene el contragolpe. Siempre existe peligro de que esto suceda. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Mira todo ese espacio! La pasa. ¡Cabezazo bestial! Estuvieron a nada de anotar. Por nada estaríamos hablando de una grandísima anotación. Beltrán. La controla Mozo. Devuelve la pelota al medio. Guzmán.
Un pase hacia la derecha. Mozo. ¿Cómo mueve los pies? Y consigue liberarse con un regate. Se agrega. Es saque de esquina. Tiempo reglamentario. ¡Gran cabezazo! ¡Marín! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Ahora están arriba por dos. Ni la actuación heroica del portero pudo salvarlos esta vez. Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación y fue muy suertudo, ya que la pelota le cayó en los pies. Quirúrgico, una precisión absoluta. Este jugador se encuentra en su mejor momento. Hat-trick, amigos. Bueno, ha sido una fantástica exhibición de confianza ante la portería. Hizo que este partido se tratara de él. Ahora la ventaja es de dos goles. La diferencia de dos goles es engañosa. Lo hermoso de este deporte es que nunca se sabe qué pueda suceder. González. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Los jugadores están entrando al campo de juego. Seguimos con la parte complementaria del juego. Antes de agobiarse por volver a conectar con el partido, deben evitar un resbalón y que no les metan otro gol, porque entonces sí ya sería definitivo. Orozco. La controla Mozo. Beltrán. Balón para Marín. Guzmán. Y ahora cambia de lado. Aquino. Marín. Cuidado, que esta es muy buena. ¡Marín! Uy, se quedaron muy cerca. Creo que pudo haberlo hecho mejor. No me parece que ese disparo hubiera tenido alguna posibilidad, no en estas circunstancias. Busca a su delantero. Mariscal. ¡Va por ese gol! Y eso fue sin duda deficiente. Necesitan toda la suerte del mundo. Quizá estos pases tan largos es lo que les hacía falta. Beltrán. Guzmán. La juega hacia la derecha. Marín. La recupera. Tienen que echarle ganas y anotar un gol pronto si quieren recuperarse o no habrá vuelta atrás. Lo obligan a retroceder. La juega a la derecha. Pases cortos y precisos. Guzmán. Lozano. Acaba de encontrar la red. ¡Atención, que está en zona peligrosa! ¡Se escapó! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Eso fue inevitable por donde lo veas. Es imposible lograr algo si tratas de pasar por ahí. Beltrán. Mozo. Lozano. Orozco. Y la pasó donde no había nadie. Y ahí termina todo. La tiene y se abre un espacio. ¿Quién es Guzmán? Muñoz. Lozano. Guzmán. Marín. Abre la jugada completamente. Mariscal. Sordo. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival.
Lozano. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Pelota contra el disparo. La pelota le cayó como regalo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo impresionante! El portero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. ¡Qué barbaridad, señor Martinoli! El portero es tan malo como usted. Le regaló el gol. Guadalajara aprovecha que se ha interrumpido el juego para utilizar su primera ventana de cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Solo hay un gol de diferencia. Esto sirve de gran motivación. Deberán mantenerse y aprovechar la oportunidad cuando se les presente. Beltrán. Y encontró la forma de pasar. Buena distribución de la pelota. Me gusta cómo se están acomodando. Y le marcan el fuera de lugar. La defensiva parece estar reaccionando. Y ahí viene otro cambio más. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Muñoz. Sirve un buen pase. No, no va a concederles nada, ¿o sí? ¡Uy, ya lo bloquearon! No tuvo muchas opciones. Sordo, allí la recibe. Segundo saque de esquina del día. ¡De cabeza! Cuidado, ahora se viene el contraataque. Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Mozo estaba alerta y lo recupera. Pelota larga, solo que no pasó nada. Lozano. ¡Recibe! ¡Llegó el impacto! ¡Golazo tremendo! ¡Qué gol! Esto ya se empató. La grada se cae a pedazos, doctor. ¡Qué momento de brillantez! Un control y remates sublimes con una precisión desvergonzada. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Sí, hay que reconocerlo. ¡Qué gran determinación! Ahora la única pregunta es si les queda suficiente combustible para anotar otro. Sordo, lo tenía en la mira y ahí está. La controla Beltrán. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Pase filtrado. La devuelve dentro. Beltrán. Brizuela. La juega a la derecha. Muñoz. Y se le concede un tiro libre. Sin sorpresas, eso era tarjeta amarilla. Suena el silbatazo final, el griterío en el estadio es incesante, se ha terminado el encuentro. ¡Qué partido! Un concurso de ferocidad, un talento maravilloso que desde una perspectiva neutral solo puede agradecerse. El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta, solo por...